Puedo decir después de 300.000 análisis en la red sobre Ragnarok, dos años después habiéndome terminado ahora en 63 horas el port de PC. Pues que me he sentido como un niño de 42 años, que a veces creía estar viendo la película La historia interminable, con criaturas enormes, peludas y cariñosas. Otras veces no eran tan afables, pero seguían siendo... Bellas. Y otras veces parecían extraídas de Pixar directamente por lo caricaturesco y teatralizado de sus animaciones. En otros momentos me encontraba luchando contra gigantes en una cocina y me sentía como en aquellos cuentos de Hansel y Gretel que escuchaba o leía en los años 80. La seducción y el duende del capítulo. Del bosque de hierro. Un capítulo, por cierto, totalmente inmersivo y necesario. Donde haya una gran aventura. Me recordó a una mezcla del capítulo del mundo de Guardianes de la Galaxia, una mezcla de los bosques del comienzo de Space Marine 2 y de Horizon Zero Dawn, con un final en carrera a lomos de dos animales que me hizo sentir en el sofá como un niño viendo películas como Willow o Cristal Oscuro, sintiendo esa celebración sana y pura de la magia como elemento naif. Imposible olvidar la llegada a la ciudad de los enanos con esas arquitecturas esas minas esos complejos de máquinas usándolas orgánicamente para poder avanzar o esas cenas detrás de cada aventura que las acababas necesitando intimando, sintiendo familiares, resguardándote al cobijo del frío cuando creías estar acabando la aventura e ibas detrás de un gorrino de repente acababas en una zona abierta como el cráter totalmente opcional, en la que estar horas y horas haciendo contenido secundario. Momentos sentimentales, momentos emocionales, momentos de venganzas, momentos simplemente de deleite visual, momentos de amistad, momentos de hermanación, momentos de titanes, momentos de destroyer, de pura furia. Biomas helados, en los que hasta una ballena gigante sentía escalofríos, biomas suculentos de flora y misticismo, biomas de volcanes y lava, que hacían derretir más las emociones que se sienten en una aventura digna de lo que fue el cine de los 60 y 80, con películas como Furia de Titanes, Jasón y los Argonautas, o las películas de Sinbad. Ver dos estrellas danzando en el océano del cielo, con esas dos medusas gigantes haciendo un número musical frente a la luna. Sentir pavor y admiración al encontrarte de nuevo con la serpiente gigante. Sentir dolor de Freya, sentir la rabia de una madre, sentir el odio de una guerrera. Sentir el dolor a unos pobres animales por culpa de una maldición, sentir dolor por Kratos. Con Kratos, ver cómo su hijo crece, cómo toma decisiones, a veces equivocadas, escalar una montaña y sentir vértigo y belleza al mismo tiempo, una epopeya de lo que debe ser un blockbuster a todo meter, que nos aleja de este mundo lleno de mentiras y guerras y nos transfiere al arte, a un lugar en el que encontrar cobijo y poder sonreír y emocionarse. Bueno, vamos allá. Eh, si estoy haciendo este análisis hoy de Ragnarok, o si he hecho algunos como el de Black Myth Wukong, es porque amo la fantasía mitológica. Y eso es debido a que cuando yo era un niño de 6, 7, 8, 9 años, en los años 80, hubo un creativo, un genio, que ahí estáis viendo en la pantalla llamado Ray Harryhausen, que era un técnico y productor de efectos especiales, que hizo películas desde los años 40 hasta la última película en la que intervino como animador de efectos especiales de 1981, Furia de Titanes con Lauren Oliver de Zeus. Este tío hizo el stop motion, que este año lo hemos visto en videojuegos como el Harold Hollywood que está en Game Pass. Este tío me metió a mí literalmente en el concepto de lo que tenía que ser una aventura con bestias. Hubo muchas cintas, ¿no? Eh, desde los viajes de Gulliver, El Gran Gorila, La Isla Misteriosa. Aquí he traído algunas, ¿no? Jason y los Argonautas. Mítica, ¿no? El Sinbad eh, y el Ojo del Tigre. Sinbad y la Princesa. Bueno, los de Sinbad eran míticos. El viaje fantástico de Sinbad. Hay tantas películas. Si estáis viendo ahí unas, unas capturas de God of War, Ragnarok, en el que veis un montón de criaturas que aparecen, ¿no? Que eso es lo que tiene que tener, al fin y al cabo, eh, una aventura histórica, una aventura que quede en el recuerdo, ¿no? Como algo mágico, porque cuando yo empecé con, este, con esta película, cuando yo era muy chiquitín, yo recuerdo del búho mecánico, recuerdo a eh, Pegaso, ese caballo con alas blancas, ¿no? Eh, recuerdo mm, seres como. Fíjate, eh, Calibos, que daba absolutamente miedo, ¿no? Eh, el Kraken, ¿vale? Andrómeda. Y por cierto, este cinta tenía eh, una de las escenas más terroríficas de la historia del cine, que era eh, la escena de Medusa, convirtiéndolos a todos en piedra, ¿vale? Una de las escenas más terroríficas del cine implantada en una película de fantasía. Es así, a mí me dejó marcado la dirección de diseño de la escena, el sonido, cómo estaba preparada, era increíble, o sea, la angustia que sentías con esa escena, o sea, una serie de seres, de personajes, que es lo que te da este magnífico Ragnarok, ¿no? Que es literalmente, y lo digo ya, mi segundo mejor título después de Blandit Wukong. Sigue siendo mi gote Wukong, ¿vale? El juego del mono, pero este. Para mí es el segundo mejor título de este año porque es eh, el mejor first party que yo he jugado de los que han salido en PC. ¿vale? No meto de The Stranding porque es un second party, pero lo salido en PC de Sony es el mejor que yo he jugado. Es mi segundo mejor juego del año por ahora. Y además es lo que tiene que ser un blockbuster a todo meter narrativo. Y una referencia en ese sentido de Blockbuster a lo que fue, por ejemplo, Blacksmith Wukong, a lo que tiene que ser en aquel caso una referencia de aventura contra bosses, porque Wukong sigue machacando en cuanto a bestiario, diseño de bosses, cantidad de bosses, a Ragnarok. Ragnarok es más juego porque tiene más mecánicas, interactúas más con el escenario y como arma, para resolver puzzles con el escenario también tiene más diferentes mecánicas. Wukong es más cartón piedra en el sentido de escenario, aunque tiene exploración. Son dos juegos diferentes, pero para mí son dos referencias y son eh, dos grandes ejemplos de cómo llegar eh, casi a la magnificencia de lo que tiene que ser este tipo de juegos. Hace mucha falta juegos eh, de fantasía eh, mitológica, pero a todo meter. ¿Vale? A todo meter. Y esto es así. Con muchos recursos. Mmm, y, eh, bueno, es una absoluta maravilla, ¿vale? Ragnarok eh, hay gente que lo ha tachado de DLC. Es que todas las secuelas... Se podrían considerar DLC si nos referimos a que cogen su base, sus conceptos, mecánicas, y lo que hacen es pulirlas, mejorarlas, transformar y añadir más cosas, que eso es lo que hace Ragnarok, y eso es lo que hace el 90% de las secuelas, salvo casos especiales, que van un poco más allá, por ejemplo, como el Arcan City, que de pasan de un juego de lineal como el Arcana Asylum a un mundo abierto, como fue Arcan City, repito, pero generalmente las secuelas son eso. O sea, no os esperéis. Otra cosa, o sea, eh, y eso no es malo, y más cuando se empiezan a realizar prácticamente cuando termina eh, el primer juego, que es lo que pasa hoy en día. Como pasó con A el Requiem sobre A Play Innocence, como pasó con Jedi Survivor sobre Jedi Fallen Order. Es un más y mejor, eso no significa que sea peor y, ni que, y que no metan cosas nuevas, las secuelas son eso. O sea, no os penséis que es otra cosa, cuando cogiste Stone Rider 2, que es uno de los mejores Stone Rider... Añadieron algunas cosas, algunos vehículos, la moto de agua, acordaros, el tema de las bengalas con la iluminación eh, y otras cosas. Pero seguía siendo la base de Tomb Raider 1. Y sin embargo, Tomb Raider 2 es un clásico. Es ridículo hacer críticas y contextualizar los secuelas como DLC si no es simplemente en las guerras de electrodomésticos, ¿vale? Me han contado, me ha gustado mucho las diferentes mecánicas de resolución en el escenario. Y vamos a hablar de esto, ¿vale? Porque es curioso. Por ejemplo, eh, congelar conductos. Congelar conductos dentro de lo que serían las estructuras dentro del mundo, del reino de los enanos. O sea, congelar por donde pasa eh, el agua, eh, congelar una parte para que por ahí pueda bajar a una rueda de agua y continúe rodando. Y los mecanismos sirvan para ejecutar algún tipo de de abrir algún tipo de puerta, bajar una plataforma, etcétera, etcétera que son además mecánicas que algunas de ellas están exclusivamente puestas simplemente en cada reino y no se repiten en otro. Otras sí, pero muchas no. Como esta que os estoy poniendo de ejemplo, y además, dentro de estas mecánicas del agua, de congelarla, a veces congelar, eh, digamos, eh, grifos de agua que salen para arriba y los congelas y sirven para eh, otra forma de estructura de puzzle, todo esto está magníficamente diseñado. Y es una prueba de cómo hacer orgánico el escenario, ¿vale? Con todo esto. ¿no? Eh, por ejemplo, lanzar hachas también para girar plataformas en diferentes mmm, posiciones. El hecho de eh, congelar flores que lanzan una especie de. bueno, un veneno que lo dejan en una zona del suelo. Que esto ya pasaba en la primera, en el primer juego. ¿Vale? Romper piedras con una lanza para ir por nuevos lugares. Como lanzar una lanza para que se quede como de tirolina. Y para poder de ahí, bueno, tirolina, de quedarte como eh, de paso para tú agarrarte con las manos y pasar, y pasar a otra zona, ¿no? Eh, las flechas me han gustado mucho, eh, porque más que el hecho de cómo las emplean los que te siguen, o a veces tú llevas, como cuando llevas tú Atreus, o no, y te acompañan y tú eliges qué tipo de flechas, como con Freya o él, usar para disparar, más que el hecho de disparar a los personajes, lo que me ha gustado es cómo se emplean las flechas en el escenario. Las flechas, eh, por ejemplo, que son eh, sello, pues son unas flechas magníficas. ¿Por qué? Pues porque digamos que tú, si tienes que romper una enredadera, tienes que quemarla con las cadenas, ¿vale? De las espadas del caos y no llegas, pues mm, lanzas un sello, lanzas otro más hacia abajo y otro más hacia abajo para que estén todos en cadena, pero juntos. Y entonces ya lanzas al sello que... En el que tú, si sí llegas y se forma una reacción en cadena en la que explotan todos los sellos y finalmente el último sello donde estaba esa enredadera explota también y se quema. Y con esto han hecho varias resoluciones también a la hora de incluso mecanismos más complejos en los que se levantan estructuras y tienes que usar los sellos. Está muy bien implementado esto y da mucha sensación orgánica, repito, eh, a los escenarios. Lo mismo que las flechas eh, sónicas. Las sónicas, a diferencia de los sellos, sirven para eh, romper estructuras que están bloqueando plataformas, a veces mecanismos, puertas, no, lugares por los que puedes pasar y rompen esa, esas zonas, no, rompen esos objetos, lo mismo que también rompen barriles sobre a veces los que agarrar ítems. Entonces, el tema de las flechas zona, de las flechas, eh, me ha encantado, sobre todo ya digo, el tema de las flechas sello, ¿no? porque a veces no es tan fácil, ves que puedes poner tres sellos nada más, pero a veces no sabes muy bien dónde posicionarte para que confluyan los tres sellos y, y, y tú además puedas llegar al primero sobre el que ejercer luego la, la reacción en cadena. Entonces está muy bien hecho eso, ¿vale? está bien, muy bien implementado. Las mecánicas, por ejemplo, del cambio de horario. Las mecánicas del cambio de horario, que a veces por la mañana, otras veces por la noche, que ya es hacia el final del juego, esto se podría haber explotado mucho más. Lo que pasa es que eh, es una mecánica que es un poco más eh, superficial, por tema de historia, eh, y es una mecánica que hubiera dado para mucho diseño si lo estructuras, porque a veces hay que cambiarlo para poder efectuar algún tipo de puzzle o llegar a cierta zona. que Esto lo hacen mejor juegos como el Mind Path of Thalamus, que lo tengo ahí analizado en el canal desde hace años, que es un first person puzzle y también con temas climáticos. Y lo han hecho muchos juegos, ¿no? Bueno, fijaros el Titanfall 2, ¿no? Ese eh, escenario totalmente ya destrozado a los stalkers y luego irte a como estaba antes, ¿no? con un botoncito para ir conjugando en el escenario con diferentes momentos del escenario y resolver puzzles, ¿no? hasta cuando vas cayendo por un túnel todo el rato dando al FLF, bueno en mi caso, eh, para pasar por zonas y no, y no romperte la crisma por cómo están ciertas estructuras y cómo estaban en el pasado y cómo están en el presente. Entonces aquí no, aquí es dentro de un mismo día, pero hubiera molado mucho no que, que hubieran dado ese punto, ¿no? Eh, hay unas piedras, por ejemplo, que son, no sé si azoladas o violáceas que están en la zona de los elfos, en el reino, que sirve para cuando tú lanzas un hacha, vas a ver la dirección, porque te va a salir una línea, y esa línea en la dirección del hacha es el golpeo que vas a ejercer mucho más potente contra los enemigos. Y a veces también te va a servir para eh, romper ciertas piedras, para abrir puertas, y a veces incluso para romper estos organismos que están como tres o cuatro o más que están en una posición y tienes tú que encontrar el ángulo para eh, lanzar el hacha y que todos, ¿vale? Todos eh, exploten y, la, y esa masa desaparezca, ¿no? Pues a veces también sirven estas piedras para eso. O sea, hay mecánicas que están para determinados mundos y funcionan muy bien con otras, ¿no? Con otras que ya estaban. Entonces, eh, eso, francamente, es una de las cosas que más me ha gustado, ¿no? Toda la que tiene que ver. Eh, la integración ¿no? la integración con esto es la verdad es que es eh, una cosa que es maravillosa y dentro de un Hakan Slash que le hayan dado eh, tanta importancia que hayan pulido mucho más los escenarios en esto eh, es algo que hay que aplaudir vale porque engancha mucho que el escenario no solamente sea algo de piedra sino que sirva para resolver puzzles por ejemplo eh, otra de las cosas que vamos a hablar que es ¿Cómo se ha resuelto el tema de el avance? El diseño del avance respecto al contenido secundario, a los reinos y al backtracking. Bien, está muy bien hecho y muy ágil. O sea, no vas a hacer un backtracking a lo tonto. No te va a tocar ir de nuevo a lugares por el hecho de decir, mira, ahora me voy al reino de Midgar, ahora me voy al reino de. me voy a la zona volcánica, me voy. No, 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 porque. Según vas haciendo la historia, te va saliendo cierto contenido opcional, por ejemplo, de manera orgánica. Estás en el reino de los elfos, un elfo oscuro de repente choca con una compañía de tuyo, se abre una pared y allá tienes un contenido opcional para hacer. Unas misiones opcionales, a lo mejor, pues yo qué sé, unas, unos cofres de las nornas, eh, unos agujeros, etcétera, etcétera, ¿vale? Tapar. Eh, y entonces al final te das cuenta... Eh, los ojos de Odín, ¿no? con estos pájaros eh, que le vas disparando, etcétera. Te vas dando cuenta de que es un contenido más bien orgánico, de exploración, que sigues eh, ofreciéndote el juego secundario. ¿no? Siempre hay un lore escondido un poco, narrativo, pero no se centra tanto en misiones secundarias jerarquizadas por lo que serían NPCs que te dan una misión, que también las hay en algún caso, que alguno te lo da, o algún espíritu fantasmal que quiere hablar con algún antepasado suyo, con un padre, con una mujer... Pero generalmente son misiones que no están con NPCs que te las dan, sino que aparecen de repente, vas por el escenario y a lo mejor pues el acompañante tuyo ve algo, ve una arquitectura o ve algo, y dice algo que ha ocurrido y ve que se activa de repente una misión secundaria, ¿vale? Y al final, el contexto de este tipo de misiones es más bien seguir explorando escenarios, haciendo puzzles, ¿vale? Y a veces sí enfrentarte contra voces eh, finales que son únicos, aunque algunas veces se repiten algunos, como esos cocodrilos caimanes, y ya recordaréis cuáles, ¿no? Pero a veces te meten boxes opcionales también para rematar de todo, ¿no? Entonces, es un buen contenido opcional, ¿vale? Es un buen contenido opcional. Luego además le metes la zona del cráter, que está más o menos hacia el final del juego, cuando quedan tres o cuatro capítulos finales. Y eso de, está bien hecho porque está mejor metido hacia el final que si lo hubieran metido al principio, ¿vale? Porque cuando ya parece que se va a acabar, te abren una nueva zona entera, con un contenido opcional también bueno para seguir explorando, para seguir haciendo cosas. Y eso para mí es un plus del arranque. Es decir, mira, parece que iba a acabar una cosa, pero no. O sea, está muy bien metido en ese momento concreto hacia el final del juego, ¿vale? Entonces, el contenido secundario es bueno. Mm, eh, yo no lo metería a la altura de los más grandes, no sé qué decir, de los juegos más absolutamente top, ¿vale? O sea, que decir eh, no lo metería, yo que sé, a un nivel de títulos como el de Witcher 3, como el Red Dead Redemption 2, como el Baldur's Gate 3, ni de coña, el Black Mid Wukong tiene mejor contenido. O sea, las secundarias son mejor hechas. El Wonderlands también, pero es un contenido que es bueno, ¿vale? O sea, está por encima de la media y ha mejorado mucho respecto al primero, ¿vale? Entonces, eso es un punto que hay que agradecérselo eh, a, de nuevo a esta gente porque hayan ido por ahí. Y luego hay otro contenido que se agradece también, que eh, es un poco como coleccionable, pero al final engancha mucho, como el de los cofres de las normas, ¿no? Con eh, los cofres de las runas, ¿no? Que a veces tienes que descubrir dónde están, a veces por tiempo otras veces tienes primero que quemar enredaderas que cubren a una norma. o sea todo eso otras veces eh, tienes que hacerlo eh, activando eh, una especie como de fuego no ahí para que se para que se active entonces todo eso igual que en el primero pasaba engancha mucho hacerlo o sea, realmente es uno de los coleccionables de este juego que a mí más me han enganchado y, y he querido siempre hacerlos entre otras cosas porque al final esos cofres o muchos de ellos te dan una manzana un cuerno que al final lo que te hacen es aumentar más barra de salud de vida o más ira Vale, entonces al final es necesario. Si lo jugás en modo difícil, que yo pienso que es como hay que jugar a este, a este tipo de título para poder eh, sacar partido de todo lo que hay. Luego hay muchas cosas, rasgaduras de agujeros, cuervos Odín, ¿vale? Y muchos más están los berserker, ¿no? Que a mí personalmente yo eso eh, lo he dejado de lado, no, no me apetecía, ¿vale? El contenido terciario no lo he hecho salvo casos concretos. El secundario, los favores sí, salvo alguno que me ha parecido un poco más de recadero. O sea, el problema que tiene este juego es que eh, quizás cuando ya has hecho el contenido secundario mmm, no recuerdas a veces qué secundarias has hecho porque todo se basa más en seguir explorando terrenos, salvo niveles como los de la ballena, como los de las medusas mmm, eh, que vuelan, eh, como el del dragón, vale. O sea, como la zona del de cráter. Pero es verdad que son un tipo de misiones que por su estructura al final simplemente lo que te hacen es engancharte y seguir enganchándote en sus mecánicas, en explorar, en hacer nuevos puzzles, ¿no? Que quizás en el contexto que tiene pues subir toda esa ballena, ¿no? Porque está anclada, empezar a quitarle las aletas, las partes de la cola de detrás, dejar todo ese tipo de cosas que son un poco más creativas, ¿no? Y en eso sí se echa un poco más en falta, a pesar de que haya mejorado respecto al primero. Bueno, eh, el combate como hack and slash, vale, eh, está ahí, está ahí y sigue con la estructura troncal del primero, pero ha ganado en verticalidad. O sea, los niveles ahora son más verticales, lo que ayuda pues a que los enemigos puedan eh, subirse a diferentes niveles, tú puedas atacar además desde arriba y reventarlos a toda hostia, vale. Puedes seguir jugando con lo que te ofrece los capítulos, incluso hay niveles que tienen cosas muy concretas como poder romper unas maderas donde hay unos enemigos que se quedan posados. Y los puede romper, me parece que esto era en la zona de los enanos, si no me acuerdo mal. Eh, puede seguir usando troncos de árboles para destrozar, cogiendo piedras y tirarlas, ¿vale? Eh, rompiendo eh, aceiteras de aceite para que exploten, literalmente, ¿vale? Eh, todo esto, ¿no? Que tiene que ver con, eh, con el contexto de usar el escenario como arma, ¿vale? Luego tenemos el ataque ligero, el ataque pesado, los ataques a distancia, ataques a distancia con el hacha. Que hacen daño al congelar y con la espada y del caos y el ataque pesado, y o sea, girando la cadena, con más fuerza para cada vez luego, ¡pua! hostiazo absoluto, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya eh, disfrutar con todo esto. Y luego, evidentemente, los ataques rúnicos, para hachas o espadas, ¿vale? Que muchos se hacen eh, con la runa que tengas puesta y ejecutando poderes. Poderosos ataques, ya digo, de combos elementales, ¿vale? Que esto ya en el árbol de habilidad para cada cosa, para la espada del caos, para el hacha, incluso ya digo, mejorar la, las habilidades de las flechas o eh, de eh, Atreus, de Freya eh, y todo esto a mí me ha gustado cómo se va mejorando, ¿vale? Creo que no se, no, no se cheta realmente la cosa, ¿no? Si lo juegas en un nivel de dificultad eh, difícil y todo esto está, está francamente bien, ¿vale? Es cierto eh, que vas a ir encontrando diferentes tipos de escudo, también podrás fabricarlos. Con los escudos ya sabéis que hacéis el parry, ¿no? Eh, parry al final les colocáis a la persona, es eh, unos segundos cámara lenta y eh, se forman unos círculos. El círculo rojo es que no vais a poder hacer parry, el amarillo que sí, y si no os sale nada, podéis conseguir, según la situación, hacerlo o no. Bueno, no sé si está. Si, se, si hubiera hecho sin circulitos, hubiera quedado más natural. Pero eh, no me disgusta, que, es decir, funciona bien el parry. Yo creo que ya digo que está muy mucho más pulido que la primera parte, todo esto, ¿vale? Y francamente está bien. Hay gente que se queja de que puedes coger muchos pomos para hacha, que si puedes coger muchas armaduras, que si puedes coger, ahí lo estás viendo en las capturas, ¿no? Muchas armaduras de muñeca, armaduras corporales, etc. Yo no veo que esto sea un inconveniente. Es decir. Si tú exploras, vas a acabar cogiendo todo esto. Y cuando ya ves a una, un arma que quieres, un escudo que quieres, un, un traje que quieres, generalmente te lo vas quedando. No vas luego cambiando porque esos propios trajes o esos complementos los vas mejorando. Los vas subiendo de nivel y al final no vas luego a empezar con otro de nivel más bajo o aunque sea incluso del mismo nivel, pero desde cero. no Generalmente no. Te adaptas. Yo tenía unos que. Cuando hacía los escribes, se ralentizaba también unos segundos. No me gustaba, ¿no? Porque me recordaba incluso al efecto de Blasmir Wukong. Pero ya digo, o sea, yo creo que aquí no hay un problema que ralentice el ritmo. Francamente, ni nada, ¿no? Y bueno, sobre el tema del de plano secuencia, ¿no? Algo que fue tan llamativo en la anterior entrega de 2018. El plano secuencia, algo que quiso Cory Barlow hacer en su día en Tomb Raider, ¿eh? en el primero, que no le dejaron. Eh, el plano secuencia aquí usa mucho mejores recursos eh, cinematográficos que la anterior entrega. Está mucho mejor explotado, mucho mejor llevado. Además hay más cinemáticas, eh, tienen que buscar más contexto y hay más seres, más personajes y es en teoría más difícil hacerlo según cómo lo lleves y está muy bien resuelto y me ha gustado mucho más que en ese sentido intimista de la primera parte, ¿no? Me ha encantado Freya, por ejemplo. O sea, creo que Freya es un personaje indiscutible. Eh, es un personaje que además eh, es importantísimo en la trama. Y además es que es de esos seres que los ves y dices. Hostia, es que detrás de este personaje, aunque sea digital, te lo crees, te crees que hay una persona viva, te crees que hay una mujer sufriendo. Una mujer que va evolucionando a, 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 a la aventura. Es una mujer que además. llama la atención por sus rasgos, ¿no? O sea, llena la pantalla, ¿no? Es de esos personajes. Totalmente importantísimos. Lo mismo que pasa con Thor. El recurso narrativo y jugable de usar a Tregus para llegar a Thor, lo mismo que a Odín, pero sobre todo a Thor, eh, y darle ese sentido más de humanidad, estando con él, a veces acompañándole, viendo cómo es el personaje con sus debilidades, sus borracheras, sus problemas con su familia, con su hija, con su mujer, eso dramatiza y al mismo tiempo naturaliza más al personaje. Eh, a la hora del pensamiento de cuando tú ya piensas que te vas a enfrentar nuevamente a él y cómo va a ser eso, ¿no? Porque ya desde, desde un contexto de lucha más emocional, no simplemente un personaje, pues ya te digo, con el martillo y con lo que sabe de él, ¿no? También es una manera más de acercarse a Odín, de interactuar con ellos, y por medio, ya digo, de Atreus, en unas escenas que son más bien inmersivas dentro de la casa, lo mismo que pasa con el bosque de hierro, que hay gente que no le, busca, no le gusta el bosque de hierro, y a mí me parece que son. Eh, misiones totalmente obligatorias para juegos que acaban siendo grandes aventuras no tienen que tener esos momentos eh, totalmente inmersivas inmersivos la BSO pues qué puedo decir de la BSO la BSO es magistral no combina piezas del anterior mezclándolo y combinándolo con cosas nuevas aquí ya se hace una canción para Treus en el que se quita la orquesta y se mete un grupo de cuerdas con cinco instrumentos, ¿no? Daros cuenta de que esto se hizo en plena pandemia y se tuvo que grabar en remoto, ¿no? O sea, mientras ellas estaban eh, en Los Ángeles, estaban grabando la orquesta en Londres y en Islandia, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Una maravilla, ¿no? Porque al final quedó magnífico, ¿no? Y es eh, simplemente colosal. En cada reino a veces suenan melodías únicas, ¿no? Por ejemplo, en el, en el reino de los elfos me encanta ese misterio, esas notas misteriosas, ¿no? Eh, me recuerda mucho a, alguno, a un juego de 90, algunas aventuras de Sierra, concretamente Lighthouse. Eh, es como, como algo misterioso, ¿no? En esos ambientes húmedos con esa flora. No sé, o sea, cada reino a mí me ha fascinado. reconozco que me ha fascinado mucho el reino de los enanos, o sea, cuando llegas en la barca es una preciosidad, ¿vale? De los gigantes, o sea... Hay, hay la verdad es que hay una sacada de rabo considerable respecto al de 2018 yo entiendo que haya gente que, que le guste más ya digo el, el juego de 2018 por las circunstancias que sean vale Porque a lo mejor es un título más intimista eh, no sé está llevado de otro modo pero hostia el primero le faltaban muchos voces tampoco es una crítica necesariamente pero este te lo da te da más voces te da más personajes más sedes de aventuras ¿no? que aparecen, y yo creo que todo eso hace mucho para ganar a, a un título que, que es lo que yo pedía. ¿no? A mí, of War 2018 me encantó, lo disfruté también mucho, pero es verdad que me quedé con esas ganas ¿no? de decir: Hostia, quiero más voces. Si es que se contaban con los dedos de, 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 de una mano, o sea, bosses tochos, digo. No sé, aquí además de haber más voces, ya digo, hay más personajes, más seres extraños, ese pulpo ¿no? con, este, con el tío. Como, o sea, me gusta mucho a nivel técnico cosas como la ardilla, ya comentó al principio el análisis, el pulpo, eh, técnicamente lo bien hechos es que están, parecen de Pixar, o sea, lo bien que se mueven, cómo se resbala el pulpo por el cuerpo, la ardilla cómo se mueve, ¿no? Caricaturistamente, o sea, es fascinante, ¿no? Y así, eh, pues con grandes seres mucho más enormes, mucho más gigantes, es, es un cuento de hadas, es que eso es, ese sería mi resumen de este análisis. He vivido un cuento de hadas... Eh, y eso es lo que quería después de venir de una obra colosal como es Black Myth Wukong. Espero que os haya gustado, comentad todo lo que queráis y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.